¿Por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés tan desesperadamente después de su muerte? Esta cuestión puede parecer desconcertante o incluso inusual, pero tiene una base sólida en los relatos bíblicos como en Judas 1, versículo 9. Moisés, una figura central en la historia, guió a los israelitas desde la opresión de la esclavitud egipcia hasta la entrada a la tierra prometida. Fue el portador de los diez mandamientos y un símbolo de esperanza y fe. Sin embargo, lo que ocurrió tras su muerte resulta verdaderamente sorprendente. Pero, ¿por qué fue tan importante para Satanás apoderarse del cuerpo de Moisés? ¿Qué revela la batalla por el cuerpo de Moisés sobre las intenciones de Satanás. Acompáñame en este pasaje bíblico donde te revelaremos toda la verdad. La lucha por el cuerpo de Moisés está profundamente arraigada en los relatos bíblicos. Moisés nació en un tiempo de opresión en Egipto y fue salvado de una muerte segura, creciendo para convertirse en el líder que liberaría a los israelitas de la esclavitud. Su vida estuvo marcada por milagros y revelaciones divinas. Desde el encuentro con la zarza ardiente hasta la recepción de los diez mandamientos en el monte Sinaí, este papel crucial estableció a Moisés como un pilar de la fe y una luz de esperanza para el pueblo de Israel. Sin embargo, el destino de Moisés estuvo marcado por un error crucial que tuvo profundas consecuencias. En Números capítulo 20, versículo del 11 al 12, Moisés desobedeció a Dios al golpear la roca dos veces para sacar agua, en lugar de hablarle como Dios había instruido. Esta falta de obediencia no solo afectó su relación con Dios, sino que también resultó en la prohibición de entrar en la tierra prometida, como se menciona en Deuteronomio capítulo 32, versículo 51 al 52. Este castigo subraya la seriedad con la que Dios considera la obediencia y la fe, incluso en sus siervos más fieles. La historia la historia de Moisés, marcada por este incidente, añade una dimensión adicional a la comprensión de su legado y al enfrentamiento por su cuerpo. El relato de la muerte de Moisés y su sepultura en un lugar desconocido, como se describe en Deuteronomio capítulo 34, versículo 5 al 6, añade un velo de misterio a su legado. Moisés murió en la tierra de Moab y Dios mismo se encargó de su sepultura en un lugar que permanece oculto hasta hoy. Este acto inusual destaca la singularidad de Moisés en la narrativa bíblica y sugiere una intención divina detrás de la ocultación de su tumba. La sepultura secreta de Moisés no solo tiene implicaciones históricas, sino también profundas implicaciones teológicas y simbólicas. Desde una perspectiva teológica, la ocultación del cuerpo puede simbolizar la protección divina y la preservación del legado de Moisés evitando que su tumba se convirtiera en un objeto de adoración o idolatría. Dios reafirma su soberanía y la importancia de la obediencia a sus mandatos subrayando la reverencia que él tenía por Moisés y manteniendo el enfoque de la adoración en él mismo y no en las reliquias humanas si te gusta este video, no te olvides de suscribirte y dar me gusta a este video. la muerte de Moisés y la disputa celestial por su cuerpo revelan una batalla espiritual profunda que va más allá del plano terrenal el libro de Judas capítulo 1 versículo 9 describe un enfrentamiento entre el Arcángel Miguel y Satanás por el cuerpo de Moisés, un conflicto que simboliza una lucha cósmica entre el bien y el mal. Este enfrentamiento destaca la importancia del cuerpo de Moisés en el plan divino y revela las motivaciones ocultas de Satanás. El significado bíblico de esta disputa ofrece interpretaciones profundas sobre las razones detrás de este conflicto. Una posibilidad es que Satanás buscaba apoderarse del cuerpo de Moisés para desacreditar su legado y fomentar la idolatría, desviando la adoración de Dios hacia un objeto físico. En contraste, la resistencia del Arcángel Miguel, que invoca el nombre del Señor en lugar de usar su propia autoridad, enfatiza la centralidad de la autoridad divina en la lucha contra el mal. Este enfrentamiento subraya no solo la protección divina sobre los siervos de Dios, sino también la importancia de mantener la pureza de la adoración y el respeto hacia el plan divino, incluso después de la muerte. Las motivaciones de Satanás en la disputa por el cuerpo de Moisés revelan una batalla espiritual profunda y multifacética. Una posible razón para el interés de Satanás podría haber sido prevenir la resurrección o la asunción de Moisés al cielo, siguiendo un patrón observado en las historias de Elías y Enoch, quienes fueron llevados al cielo sin experimentar la muerte física. Moisés, al igual que estos personajes, podría haber sido un candidato para una elevación divina similar, y Satanás, consciente del prestigio y el poder espiritual de Moisés, intentó evitar que recibiera un destino glorioso. La posibilidad de que Moisés pudiera haber sido exaltado o resucitado representaba una amenaza significativa para los planes de Satanás. Por lo que su esfuerzo por apoderarse del cuerpo refleja un intento de frustrar los propósitos divinos. Otra motivación clave para Satanás en esta disputa podría haber sido utilizar el cuerpo de Moisés para fomentar la idolatría entre los israelitas. La historia bíblica muestra que los israelitas frecuentemente cayeron en la trampa de adorar ídolos y objetos físicos, como el becerro de oro, como lo explica Éxodo 32. Satanás, siempre buscando desviar la adoración de Dios hacia falsos ídolos, podría haber visto en el cuerpo de Moisés una oportunidad para provocar una nueva forma de idolatría. Al convertir el cuerpo de Moisés en un objeto de veneración, Satanás habría desviado la devoción de los israelitas de Dios hacia un artefacto físico, minando la pureza de su adoración y desviando la lealtad del pueblo. Además, Satanás podría haber intentado desacreditar a Moisés acusándolo de sus pecados pasados para erosionar la confianza en su legado y en la justicia divina. A lo largo de la Biblia, Satanás es descrito como el acusador que busca minar la integridad de los siervos de Dios. Así lo explica Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Si pudiera utilizar el cuerpo de Moisés para recordar sus errores, como el incidente con la roca, podría haber intentado socavar la percepción de Moisés como un líder justo y fiel. Estas estrategias revelan no solo la astucia de Satanás, sino también la profundidad de su oposición a los propósitos divinos, contrastando con la continua protección y el plan inmutable de Dios para sus siervos. La respuesta divina a la disputa por el cuerpo de Moisés Resalta la notable sabiduría y protección que Dios ejerce sobre sus siervos. La decisión de ocultar el cuerpo de Moisés no fue simplemente un acto de ocultamiento, sino una medida estratégica profundamente arraigada en la protección del legado de Moisés y en la preservación del pueblo de Israel. Al mantener en secreto la ubicación de su sepultura, Dios evitó que el lugar se convirtiera en un sitio de adoración o veneración. Esta acción estratégica subraya no solo el respeto y la reverencia que Dios tenía por Moisés, sino también la importancia de mantener la adoración centrada en Dios mismo y no en objetos físicos o reliquias humanas. Así se preserva la pureza de la adoración y se evita que el foco de la fe se desvíe hacia ídolos materiales. El enfrentamiento celestial entre el Arcángel Miguel y Satanás, tal como se narra en el libro de Judas capítulo 1, versículo 9, ofrece una valiosa lección en humildad y devoción. La respuesta de Miguel, quien declara, el Señor te reprenda en lugar de recurrir a su propia autoridad, resalta una profunda verdad espiritual. Toda autoridad y poder emanan de Dios. Esta actitud ejemplifica la verdadera humildad y devoción, mostrando que incluso los seres celestiales reconocen la supremacía y la soberanía de Dios en todos los asuntos. La intervención de Miguel subraya que, en la lucha contra el mal, la confianza en la autoridad divina y en el poder de Dios, es esencial para obtener la victoria espiritual. Esta lección de humildad y devoción no solo reafirma el respeto hacia el poder divino, sino que también ofrece un modelo para nuestra vida cotidiana. Enfrentados a nuestras propias batallas y desafíos, debemos recordar que la verdadera fuerza y protección provienen de Dios, al igual que Miguel, que actuó con una profunda confianza en la voluntad de Dios, nosotros también debemos confiar en la sabiduría y en la protección divina en nuestras propias vidas. Esta enseñanza nos recuerda que, en medio de las adversidades y tentaciones, la fe y la devoción genuina a Dios son las claves para mantenernos firmes y recibir su guía y protección. Las lecciones que podemos aprender de la disputa por el cuerpo de Moisés son valiosas para nuestra vida espiritual actual. Mantener nuestra adoración centrada en Dios y evitar la idolatría es esencial para una fe genuina. La ocultación del cuerpo de Moisés es un recordatorio de que nuestra devoción debe estar enfocada en el Creador y no en objetos físicos o figuras humanas. La idolatría puede desviar nuestro corazón y nuestra mente de la verdadera fuente de nuestra fe y salvación. Además, la batalla celestial. Revela la importancia de resistir las tentaciones de Satanás y mantenernos firmes en nuestra fe. Al igual que el arcángel Miguel se mantuvo firme en su fe y reconoció que todo poder proviene de Dios. Nosotros también debemos desarrollar estrategias para resistir las tentaciones y mantenernos firmes en nuestra devoción. Esto incluye fortalecer nuestra relación con Dios a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la comunidad cristiana. La historia de Moisés también muestra el poder de la redención divina. A pesar de sus errores, Moisés sigue siendo una figura central en la Biblia, mostrando que la gracia y el perdón de Dios están disponibles para todos independientemente de nuestras fallas. Finalmente, la historia de Moisés y la disputa celestial ofrece valiosas lecciones para nuestra vida diaria. La importancia de mantener una adoración centrada en Dios y evitar la idolatría es crucial para una fe auténtica. La ocultación del cuerpo de Moisés es un recordatorio de que nuestra devoción debe estar enfocada en el creador y no en objetos físicos o figuras humanas. La historia también nos enseña cómo resistir las tentaciones de Satanás y permanecer firmes en nuestra fe, al igual que el arcángel Miguel, quien mostró humildad y devoción al invocar la autoridad de Dios. La vida y el legado de Moisés reflejan el poder de la gracia y el perdón divino. A pesar de sus errores, Moisés continúa siendo un símbolo de esperanza y fe. Esta narrativa no solo resalta la importancia de la obediencia y la pureza en la adoración, Sino que también ofrece un mensaje de redención y propósito. Suscríbete al canal para más reflexiones, dale me gusta y deja tu comentario. En la descripción encontrarás actividades bíblicas para niños que los acercarán a la fe cristiana y un vídeo adicional sobre cómo el perdón de Dios está sobre todas las cosas.